En redes sociales circuló un video de un hombre atropellado por una camioneta en León, Guanajuato, mismo que causó gran indignación entre los usuarios. Sin embargo, ahora se filtraron nuevas imágenes que muestran una segunda versión de los hechos, en donde presumen que el que murió era montachoques. Tras el revuelo que causó el video en donde se ve a una camioneta Ford roja atropellar a un hombre en el Boulevard San Juan Bosco en León, Guanajuato, ha salido a la luz un nuevo clip que muestra parte de los hechos antes de la tragedia. En las imágenes se ve a un hombre golpear constantemente y se torna agresivo en contra de un conductor de la camioneta Ford roja. Después de agredir constantemente el vehículo, este comienza a avanzar, pero el sujeto se opone y se coloca frente a él. Cuando la camioneta roja decide avanzar, es cuando se grabó el primer video que causó tanta polémica, pues fue el momento en que se llevó al hombre y terminó por arrollar dejándolo muerto en el asfalto. En realidad, el segundo video muestra solo una parte de lo que ocurrió previo al atropellamiento del hombre. No obstante, no es posible determinar con este video si fue un conflicto vial o se trató de un montachoques, como muchos están especulando. No obstante, pese a la falta de pruebas, usuarios han dejado ver su molestia en contra del presunto montachoques y ya se ven cientos de memes al respecto.